Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen hoy a esta presentación. Hoy con motivo de la publicación del libro La senda de las nubes, que es esta maravillosa edición de Siruela. No sé si se ve muy bien, pero aquí lo tenéis. Para hablar de historias de la antigua sabiduría china. Y tenemos la suerte de tener un diálogo que no suele ocurrir a menudo, que es tener a la autora y al traductor. Esto es algo que no suele ocurrir, tener a ambos juntos, o sea que seguro que va a ser un diálogo muy especial, porque muchas veces no se valora el trabajo de la traducción, que no es simplemente transcribir palabras, hay un trabajo enorme detrás que va mucho más allá de un Google Translator, ¿no? El trabajo del traductor es fundamental. Y hoy pues tenemos esta suerte, ¿no?, de contar con ambos. Y bueno, comentábamos antes de empezar que se habla mucho de China, hay muchos estereotipos cuando hablamos de China. Antes hemos pasado de hablar de China, del mercado de trabajo, de la obra barata, de todo a 100. Se habla mucho ahora del gran milagro económico chino, pero desgraciadamente se habla poco de la cultura china, de la filosofía china. Y desde Casa Asia pues hacemos este esfuerzo para dar una visión más amplia y sobre todo también de romper estos estereotipos. Por eso yo creo que la presentación de hoy va a ser muy, muy interesante. Hablábamos también justo antes de empezar de este renacimiento, ¿no?, de la figura de Confucio en China, ¿no?, a través de su presidente Xi Jinping, que recupera los valores del confucianismo como contraposición a los valores occidentales. Y yo creo que va a ser muy, muy interesante recuperar también esta visión desde Occidente de la sabiduría, de la filosofía china. Me estoy extendiendo más, he dicho que iba a ser muy breve en mi presentación y me estoy enrollando. Así que muy brevemente os voy a presentar a la autora y al traductor. La autora es Catherine François, escritora francesa, obviamente por su nombre ya lo indica, que ha publicado bastante, no solamente este libro, ha publicado La ciudad infinita, ha publicado Caminos bajo el agua, que son leyendas en torno al río amarillo y al taoísmo, El árbol ausente, también sonetos de Garcilaso, no solamente sobre China, en Los reyes profetas, y en la actualidad prepara una colección de relatos. Y Santiago Auserón, músico, filósofo, doctor en filosofía, miembro fundador de Radio Futura, y yo además soy un madrileño del barrio barceloní de Gracia, con la suerte de haberme criado con la movida madrileña, cosa que desde aquí, desde Barcelona, no entienden la esencia, pero yo tuve la suerte de haber mamado y vivido lo que fue la movida madrileña, que es algo que los jóvenes de hoy en día no podrán disfrutar. Se alimentó mucho de Barcelona. Se alimentó mucho de Barcelona y en particular del barrio de Gracia. Mi guitarrista, Joan Viñals, el guitarrista de la banda de Juan Perro, es de Gracia y se nota. Y se nota. Pues mira, ya no solamente el Pescadilla, que tiene aquí su calle al lado. El Joan Viñals, el Dimoni le llamamos, el Dimoni de Gracia. Pues uno más de Gracia. Bueno, como decía, músico, filósofo, miembro fundador de Radio Futura, que ha escrito también, no solamente ha cantado y escrito música, sino antologías del son cubano, bajo nombre de Juan Perro. Ha publicado La imagen sonora, canciones de Radio Futura, El ritmo perdido, en fin. Yo creo que para nosotros es un verdadero placer teneros aquí con nosotros en Casa Asia y estamos realmente pues entusiasmados de poder teneros y de escucharos. Así que cuando queráis, antes de que se me olvide, las preguntas de todos aquellos que luego queráis ser partícipes de este diálogo lo podéis hacer a través del chat y yo me encargaré de un poco de leerlas. Así que Santiago, cuando quieras, podemos, y Catherine, cuando queráis, podéis empezar este diálogo, que será apasionante, seguro. Sí. Muchas gracias. Pues buenas tardes, amigos de Casa Asia, y gracias por recibirnos, y también a los que os habéis conectados, ¿no? Uh-huh. Bueno, el libro de Catherine es un libro un poco inusual, es una aventura muy especial, porque es una historia de las ideas de la antigüedad china, y que viene trasladada no a la manera académica, sino buscando la emoción, la cercanía, pero
con un absoluto rigor y con una lealtad completa a las fuentes. En este libro, Katy, has conseguido realizar una síntesis formidable, porque abarca mucho tiempo y muchas ideas, una síntesis formidable del pensamiento chino antiguo, y las has acercado al lector, como decía, y has mostrado a la vez las diferencias y la continuidad entre el confucianismo, el taoísmo y el budismo Chan, las principales escuelas del pensamiento chino antiguo. Pues a decir verdad, yo tengo que confesar que es casi imposible conocer realmente la significación de unos pensamientos tan antiguos, expresados además en un idioma tan distinto al nuestro. Y a pesar de ello, nos llegan transmitidos a través de la palabra. Uh-huh. Y la palabra es lo único que tenemos para acercarnos al centro de sus cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, tú decías que el confucianismo, el taoísmo y el budismo son esas líneas de un pensamiento, el pensamiento antiguo chino. Para entender sus diferencias y la continuidad que las une, yo he tenido que remontar y estudiar mucho la palabra Tao. La palabra Tao es un nombre común, empleada por las tres sabidurías, ¿no? Quiere decir, la palabra Tao, quiere decir camino y manera de hacer las cosas, principio y acción. Como principios de todas las cosas, tiene un aspecto universal, eterno y sin forma. Y en sus manifestaciones es singular, limitado y múltiple. Tao es también el mundo y lo que lo mueve. Es el camino y la andadura de cada uno. Es decir, que para los chinos antiguos esos dos sentidos son inseparables, pero no inseparables como las dos caras de una moneda. Uh-huh. Se dan y se perciben al mismo tiempo. Podemos decir entonces que el Tao, eso es una idea muy, muy, a la que yo tengo mucho aprecio, el Tao tiene una sola dirección y cada uno llega a él por distintos caminos. Por ejemplo, Confucio le daba el sentido de la virtud, especialmente de la virtud de la humanidad, que es la buena disposición hacia los demás. En chino se dice zhen y suele traducirse por bondad o benevolencia. Yo he preferido conservar la palabra virtud de la humanidad que he encontrado en la traducción francesa porque es más cercana a la raíz de la palabra china. Bondad en chino se escribe con el radical hombre y el signo dos. La virtud de la humanidad no se puede expresar en solitario. Para Confucio, el hombre no es un hombre verdadero hasta que no dé prueba de su humanidad. Y la humanidad no existe sin los actos de los hombres que la encarnan. Su definición entonces será múltiple, ¿no? Y de ahí viene la necesidad de Confucio o de Sima Qian, que es el historiador de personaje mío también, de recordar el mayor número posible de hombres ejemplares. Confucio decía, por medio de su voluntad, el hombre puede ampliar el camino, pero el camino nunca podrá hacer crecer al hombre pasivo. Esto es una idea muy singular y muy importante. Es decir, Confucio, las citas de Confucio siempre son... Es tremendo, ¿sí? Es decir, sí. Cada hombre singular extiende la naturaleza del Tao con su singularidad. Sí. Cada persona extiende con su singularidad la naturaleza del Tao. Sin embargo, el hombre pasivo no puede hacer... el Tao, el conocimiento del Tao, no puede hacer crecer como hombre al que no aporta algo, claro. ¿No? Al que no aporta su singularidad al conjunto de la humanidad. Esto es una idea tremenda. Es el hombre quien hace la doctrina. Ajá. No es la doctrina quien forma al hombre. Al hombre, ajá.
Y para los taoístas, entonces, ¿qué sentido tiene la palabra Tao, la que les designa directamente a ellos? Eso es una ligera diferencia. Para los taoístas, el Tao es la fuerza originaria previa a la existencia del hombre. Se podría pensar como el principio de vida, con mayúscula, que toma forma en la vida singular de cada uno. De la naturaleza propia de cada individuo es una de las múltiples formas en las que se manifiesta el Tao. Por esa razón, los taoístas conceden una importancia tan grande al cuidado de sí, porque, claro, es una manifestación del Tao. Cada uno somos, en nuestra distinta manera de ser, una parte del Tao. El cuidado de sí, que también aparece en las éticas, digamos, de la tradición grecolatina, en particular pues en el periodo helenístico, de manera muy particular, pero que ellos expresan como el concepto de nutrir la vida propia, nutrir. Alimentar la vida propia. Sí, sí. La vida necesita ser alimentada. La vida con el principio de vida. El principio de vida. Mm. Nutrir la vida es lo que dicen ellos, ¿no? El cuidado de sí es nutrir la vida. ¿Y para los budistas? Para los budistas... Porque ellos heredan todavía... Los budistas chinos, estamos chinos, diciendo, ¿no? Sí. Que incorporan la tradición hindú en época tardía, ¿no? Pero... se adapta, digamos, el budismo a esta tradición confucianista taoísta. Yo me he referido a la rama que llaman Chan. El budismo Chan equivale a la rama que en Japón se conoce como budismo Zen. Entonces, para los budistas, la senda será la realidad absoluta, inalterable, la que es por sí misma, y que solo se percibe a través de la experiencia individual. Un patriarca budista chino afirmaba, la senda es la mente, pero hay que entender la mente que es capaz de percibir la unidad a través de las diferencias de todas las cosas. Es decir, que el budista de algún modo disuelve la naturaleza individual del singular de su yo, para que aparezca ahí, digamos, el sentido de la senda. Lo mismo que buscan, eterno y absoluto de la senda. Lo mismo que buscan la realidad absoluta de las cosas, buscan la realidad de uno mismo, que llaman el cuerpo de Buda, ¿no? Y entonces vemos que en las tres sabidurías, las tres tienen en común el respeto y el cuidado de la individualidad, y buscan la eficacia práctica. Para los confucianos será la necesidad de servir a los demás, para los taoístas será preservar la naturaleza propia de cada uno, y para los budistas será encontrar esa famosa unidad a través de las diferencias que vemos en las cosas. A través de los sentidos. Sí. Bueno, está claro entonces que La senda de las nubes, tu libro, Katy, es un propósito de hacer patente el vigor de las ideas antiguas, como si estuvieran aguardando un renacer en la actualidad que nos concierne, ¿no? Es decir, tu objetivo es la transmisión de las ideas, como si las ideas fueran las protagonistas de tu novela, entre comillas, pero para transmitir, hacer esa transmisión de la tradición, tienes que dar vida a una serie de personajes, las figuras de unos sabios chinos antiguos que son poco conocidos en Occidente. Incluso Confucio, que es muy conocido como lugar común del sabio venerable y tal cual, pero no es tan conocido como debiera, ni su enseñanza, ni su particularidad. El historiador Sima Qian, que es el segundo personaje del que tratas en un capítulo precioso, el poeta y pensador taoísta Xikang y sus amigos del círculo del bosque de bambú, el poeta ermitaño Han Shan, que se retira a la montaña helada. Son los personajes que tú has elegido, has conseguido reencarnar sus voces, quitándole esa rigidez textual de las traducciones, además de una lengua, a partir de una lengua que es muy distinta a nuestras lenguas occidentales, ¿no? Has quitado rigidez al lenguaje que los hace presentes y has devuelto a sus voces vibración cordial o cercanía emotiva, ¿no?
Yo elegí los personajes, cada uno, porque cada uno representaba una idea, ¿no? Y un interés por su obra y por su vida, porque todos mis personajes tienen obra, uh-huh, una obra. Entonces me ha permitido hacerles hablar con sus propias palabras, uh-huh, adaptadas y todo esto. Y claro, al momento de describirlos, las expresiones, las actitudes, la relación entre unos a ellos, claro, ahí he tenido que dar un poco de espesura humana, ¿no? Si se puede decir bien, sí, así. Uh-huh. El Confucio, por ejemplo, pues sí, claro, Confucio se imponía, porque Confucio es el maestro. Los taoístas... Maestro por antonomasia. Sí, claro, es el maestro de los maestros. Uh-huh. Incluso de los taoístas se refieren, siempre se miden con Confucio, porque los taoístas no tienen un maestro, una persona relevante. Uh-huh. Los budistas tienen a Buda, pero no es un personaje propiamente chino ni cercano a los chinos. Entonces, Confucio es verdad que es conocido en Occidente, lo es mucho menos su enseñanza y su vida. Entonces, yo creo que muy poca gente la conoce. Y solamente por la simple razón que Sima Qian, el historiador que yo he elegido, es el primero y el único que se ha atrevido a contar la historia, de la biografía de su maestro. Entonces yo me apoyé en su cronología. De Sima Qian. Sí. Porque Sima Qian cuenta los 14 años de Confucio viajando por toda China. Entonces él sitúa algunas palabras en un contexto geográfico, histórico, concreto. Yo ahí sigo un poco sus pasos para poner en palabra de Confucio sus propias analectas. Las analectas son las palabras de Confucio recogidas por sus discípulos. Pero en las analectas son desconectadas totalmente, son frases sueltas, pequeños diálogos, y ahí yo les pongo en una escena concreta, entonces ya se entiende bien la enseñanza. Es decir, que en el proceso de síntesis al que me refería antes, el punto de partida es la síntesis, digamos, para configurar el personaje de Confucio, la síntesis entre el contenido de las memorias del historiador de Sima Qian y el contenido de las analectas, sí, haciendo que concluyendo con ambos hilos, como sí, si fueran trama y urdimbre, sí, tejiendo con ambos hilos hasta darle sí, cualidad y presencia al sí, personaje, ¿no? Hasta el personaje, hasta pero, los Confucio, los discípulos hasta describen cómo era Confucio, cómo era muy grande, cómo se vestía, cómo dormía, cómo hablaba, todo esto está. Entonces, hasta dicen que la forma de su cráneo tenía como una especie sí, de cuenco en medio, ¿no? Que se parecía a la forma de un monte del lugar, claro, donde nació, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, uh-huh, pero eso yo lo cuento porque está, ¿no? Entonces, has puesto las enseñanzas de Confucio en situaciones concretas que ayudan a entenderlas y que ayudan a quitarle esa severidad con que se nos sí, explica normalmente en Occidente el personaje. O sea, sea de autoridad moral, inflexible y rígida, que a través de tu libro se ve que no tiene nada que ver. Tenía sentido del humor incluso. Exacto, o sea, incluso yo después de leer a Confucio realmente se ha convertido en un personaje muy, muy amable, muy, uh-huh, no sé, yo lo aprecio mucho. Bueno, aprecio a todos. Y tu segundo personaje, al que también aprecias mucho, es el historiador Sima Qian. Aprecio, ¿no?, muchísimo a Sima Qian, que me ha enseñado, vamos, cantidad sobre, es porque es el mayor historiador de China antigua. Nació en el siglo II antes de Cristo. Recibió una formación confuciana, pero también taoísta, ¿no? Su padre, Sima Tan, le encargó completar una historia de China que él había empezado y no pudo acabar. Entonces, no sabemos exactamente qué parte le corresponde a su padre o a Sima Qian, pero toda la vida de Sima Qian va a girar en torno a esa promesa hecha a su padre en su lecho de muerte de acabar esta historia. Después de los tres años de duelo, Sima Qian hereda del puesto de su padre y se convierte en gran secretario, astrónomo y responsable del calendario, al servicio del emperador Wu de la primera dinastía Han. Ese puesto le daba acceso a todos los archivos
guardados en el palacio, archivos antiguos. Entonces, claro, para los historiadores se convierte en una fuente segura, porque además era muy objetivo. Su objetividad le costó incluso problemas, ¿no?, durante la vida, pero era muy objetivo, muy parcial como historiador, imparcial como historiador. Él se consideraba mero transmisor de los valores y ejemplos del pasado. Para narrar su vida, yo me apoyé sobre un texto suyo que él pone al final de su gran historia y que se llama Ensayo sobre mí mismo. Y ahí cuenta el drama que sufrió al verse enfrentado a dos deberes contradictorios. Mantenerse vivo para respetar la promesa de su padre, o bien quitarse la vida como quería, lo que quería, exigía el honor tras haber caído en desgracia. Es decir, para el confuciano el cumplimiento del deber es algo sagrado y tiene un sentido ritual. Y el confuciano de pro se ve enfrentado a dos deberes contradictorios. Contradictorios totalmente. Y eso cuenta en su historia, cuenta como esto le ha pasado a otros sabios. Entonces, es muy emocionante ver cómo expone con mucha humildad en ese ensayo sobre sí mismo su caso para justificar lo que todos sus contemporáneos condenaban, y cómo confía en las generaciones futuras para recuperar el honor. Entonces, claro, su vida y su obra se compenetran. Él ilustra en su vida todas las lecciones que ha intentado ilustrar en su obra. Por eso es muy, es muy emocionante, es muy humano Sima Zhen. En el capítulo sobre Confucio empleas un tono arcaizante, el tono de los mitos, el tono que el mismo Confucio hereda del libro de las Odas, del antiquísimo libro de las Odas. En el capítulo sobre Sima Zhen das un salto de pronto histórico. De hecho, hay tres siglos de diferencia entre Confucio y Sima Zhen. Y de pronto empleas la primera persona, haces hablar al historiador en primera persona, como si de pronto la seriedad del discurso histórico mostrase su lado más humano, su lado más emotivo. Incluso le haces aparecer abandonando el pincel de vez en cuando y cayendo en meditaciones profundas o en emociones que lo desbordan. Realmente dibujas un personaje muy especial. Y luego pasas de estas dos personalidades de tradición confuciana, das el salto a un círculo plural de letrados, de sabios, que comparten un periodo histórico de crisis. Sí. Y que son los siete sabios del bosque de bambú. Sí. Y a través de ellos vas a retratar, digamos, el periodo que se llama como neotaoísmo, ¿no? Sí, porque ya estamos, ya los siete sabios del bosque de bambú son un grupo de intelectuales que más tarde se conocieron con ese nombre, ¿no? Porque son tienen un poco una parte de leyenda. Uh-huh. Viven en el siglo tercero, ¿sí, no? Sí. En el siglo tercero de nuestra era. Uh-huh. Pero un poco más tarde surgieron varias anécdotas que podéis encontrar, pero que son ficticias. Yo ahí no las utilicé porque no son verdad. Yo me fijé especialmente sobre la biografía muy bien documentada de Shikan y Zhuangzi, que son pensadores, músicos y poetas muy importantes, lo fueron muy importantes en su época. Zhuangzi también era muy aficionado al vino, como su nieto, que también era muy, todos eran muy aficionados al vino, pero Zhuangzi especialmente. Shikan era más conocido como el pensador de la larga vida, de la inmortalidad del cuerpo, y también por su final trágico, porque bueno, acabó un poco mal. De Xiangxiu se conoce la polémica que mantuvo con Shikan acerca justamente sobre la larga vida, ¿no? Sí. De la inmortalidad. Eso, la idea de nutrir la vida. Xiangxiu, que era un confuciano, Shikan era el taoísta puro.
Xikang era el taoísta puro, y claro, se enfrenta a su amigo Xuanzang, que era mucho más confuciano. Entonces tuvieron una polémica, que esta polémica, tenemos la suerte de... Sí, está traducida, está editada en español bajo el título de Elogio de la Anarquía. No está exactamente el título. Eso no es el título de la polémica. Eso. El libro en español se llama Elogio de la Anarquía. Sí. Hay otros personajes fascinantes, además de los grandes poetas y pensadores. Digamos, están, bueno, el sobrino de Zhuangzi, está Xiang Xiu. Hay otro personaje que utilizas de una manera fascinante como una especie de joker, una especie de as, ¿no? Que aparece en los momentos claves de los debates. Hablaba de Liu Ling. El gran bebedor. Bebedor. ¿No? Que decía que él había nacido bebedor y que cumplía con su naturaleza celeste de ser bebedor. Y de él sabemos muy poca cosa. Solamente tenemos un poema suyo sobre el vino, ¿no? Que yo he puesto en prosa en los debates. Entonces, sí que sabemos que era un gran bebedor, claro. Sí, mientras los otros están debatiendo todo el rato sobre temas metafísicos, sobre la inmortalidad, sobre la naturaleza del Tao, o temas políticos, porque la época es está muy encendida y tal, él asiste pasivamente y se va preparando sus cuencos de vino caliente y apenas dice nada, los mira oblicuamente y tal y cual. Pero de vez en cuando le hace soltar alguna réplica que son siempre fulminantes. Le das como un carácter sagrado y ellos lo veneran el resto. Sí. El resto de los amigos lo veneran como una especie de persona que es la imagen del loco sabio. Sí. O del sabio loco. Tú dices que se representa para sus amigos el sabio de primera clase. Claro. Según la clasificación confuciana. Ahí habría que entretenernos más, porque hay tres grados de sabiduría. Uno que es el sabio innato, es decir, que posee la sabiduría al nacer, y entonces por su forma de ser. Es el no hacer, que voy a hablar después, hablaremos de él. Bueno, pues Liu Ling es este tipo de sabio de primera clase. Sí. ¿No? Y de los otros, pues claro, los otros dos o tres que hay, he tenido que inventar un poco más porque se sabe poco. Pero, por ejemplo, del joven ambicioso Fan Hong, ¿no? Que es un quinceañero prácticamente, pero que tiene ya una ambición de poder y de éxito y tal. Y sin embargo, todos ellos son súper diferentes, es un espectro de caracteres, incluso un espectro ideológico, pero conviven, se juntan en los debates, cultivan la amistad. Ojalá tuviéramos hoy en día esa flexibilidad y esa paciencia de tener amigos de todo tipo y todos... Y ser capaces de discutir a fondo y con sinceridad. Y los argumentos son muy convincentes. No puedes decir, incluso el lector, yo creo que el lector verá que sobre los debates, en los argumentos, son tan buenos, tan convincentes, que no solamente es una conversación, no nadie intenta convencer al otro, pero aceptan, se aceptan. Sí, cultivan la amistad a través del debate, pero no solo eso, es decir, se inspiran, por ejemplo, de la poesía, es decir, se iluminan todo el rato a través de la poesía, se iluminan a través de la música, cantan, que para ellos es ritual, cantan y tocan la cítara juntos, y se iluminan, como no, a través del vino, que fortalece sus lazos de amistad. Sí. ¿No? Y todo eso en medio de una guerra civil ideológica en la que ser confuciano o ser taoísta te podría llevar a los más altos grados del gobierno o costarte la vida. Y sin embargo, ellos, el bosque de bambú es como un oasis de paz, ¿no? Porque todos los contrarios se llevan bien. Eso es maravilloso. Para mencionar el hecho, hay que mencionar un hecho curioso, es que el budismo había penetrado en China desde hacía más de un siglo. Y Xikang, que era muy erudito, no hace mención de ello y no se ve ninguna influencia en su obra. Uh-huh. Eso no se entiende muy bien. Eso los críticos que estudian eso no lo entienden muy bien. Yo creo que es porque el budismo se consideró durante mucho tiempo como una religión
extranjera. De entrada como una religión, porque ni el confucianismo ni el taoísmo son religiones. Ninguna divinidad. Son concepciones espirituales, cultivo de la espiritualidad, pero no son religiones. Y en periodo tardío, y cuando ya el taoísmo se oficializa, se ritualiza, ya en nuestra Edad Media, digamos, a la altura de nuestra Edad Media, el taoísmo se vuelve religión, pero entonces pierde toda esa naturaleza, digamos, animista y todo ese poder de seducción del taoísmo antiguo, que es el que Katy nos hace llegar a través de su libro, ¿no? Y para ilustrar finalmente el budismo Chan, yo preferí a un poeta antes que a un monje, porque me sedujo el enigmático poeta Han Chan, que vivió en el siglo, probablemente en el siglo VII. Uh-huh. Intenta esbozar una vida gracias a algunos versos autobiográficos que encontré, pero se sabe muy poco de él. Han Chan quiere decir montaña fría, y es el nombre de una montaña real que existe en el sureste de China, allí en el macizo llamado Tiantai, que quiere decir terrazas del cielo. Entonces, el poeta toma el nombre de la montaña donde se retira. No es el primero, hay otros que hacen eso. Y parece que existieron dos poetas con el mismo nombre, dos ermitaños llamados Han Chan. Uno vivió un poco más tarde, y se distinguen los críticos literarios especialistas en Han Chan, distinguen uno del otro con el estilo y los versos. Yo elegí, uno es muy budista tardío y muy estricto, y otro es como más primitivo. Yo elegí el más antiguo porque es más cercano al taoísmo. Ajá. Bueno, para conseguir la transmisión de la tradición, la historia de las ideas, el ponerlas en primer plano, va a hacer devolver a la vida a esos personajes desdibujados, olvidados en el tiempo. Pones tu experiencia de escritura, la experiencia desde tu adolescencia, que es cuando empezaste a escribir, digamos, la pones al servicio de la transmisión de esa tradición y de la reencarnación de esos personajes, y echas mano de todos los recursos estilísticos, es decir, te sirves de la narración en primera persona, desde ese punto de vista llamado omnisciente, te sirves de la narración en primera persona para dar cercanía al gran historiador, cambian las voces de los sabios del bosque de bambú, unos hablan en primera persona, otros ceden la palabra a alguno de sus amigos, y finalmente en el poeta ermitaño Han Shan mezcla su voz con la voz de la propia montaña, es decir, se crea como una especie de transición de espectros, linaje de voces, como si fuera un linaje de fantasmas que estaban esperando un momento de la historia de Occidente para reencarnarse. Quizá el momento de la historia de Occidente en que la globalización, digamos, nos está llevando hacia un punto de incertidumbre que requiere la voz de los antiguos, ¿no? Te mantienes muy fiel a los textos en general y te recreas en hacer aparecer la belleza de los textos antiguos, pero a la vez no te privas de aportar tus intuiciones y tus visiones personal. Es decir, tomas de los tratados y de los poemas el contenido esencial y lo presentas como experiencia vivida, en forma de relato o de diálogo, una técnica que utilizas al menudo en tus libros, la técnica del diálogo, que se vuelve cercanía apasionante. Partes, por otro lado, de la actitud del copista, del humilde copista, como imitación del historiador, del propio Sun Quan, transmitir el legado de los ancestros. Partes de la actitud del copista, que aporta apenas un comentario al margen. Sin embargo, a lo largo del libro acabas convirtiendo esa transmisión de la tradición en experimentación literaria contemporánea. Y yo creo que es el vector que le da mayor fuerza a tu libro. La estructura del libro responde a la historia de las ideas. Yo no quería hacer una novela histórica, no, tampoco quería hacer un ensayo. Pretendía, es verdad, ser lo más fiel posible a las fuentes y también exponer algunas ideas e intuiciones personales que descubrí al estudiar todas esas sabidurías, ¿no? Pero quería, sobre todo, transmitir la belleza de los textos
originales. Y era muy difícil escribir algo mejor. Sí, no. Entonces tuve que ponerme en la actitud del humilde copista que tiene los ojos puestos en el pasado y la mano dirigida hacia el futuro. E intentar dar a través del estilo, de un estilo ameno, dar un poco de vida, ¿no? Pero la información yo la paso tal como la recibí, más o menos, bueno, ¿no? Aparte de, digamos, que esa experimentación literaria que se funde con la tradición más arcaica se convierte en un tema artístico de gran actualidad, ¿no? Entre los temas del libro con esa proyección de actualidad están también las páginas sobre otras artes. Uh-huh. Es decir, en particular destacan las páginas sobre música. Que en tu libro, que son, a mi modo de ver, especialmente lúcidas, conciernen a los confucianos, también a los taoístas. Y sin embargo, cuando hablas de los budistas chinos, no hablas de música en relación con ellos, y hablas de la pintura del paisaje. Las artes en general, incluyendo la poesía, y la importancia del arte caligráfico que une la escritura con la pintura, a través del instrumento del pincel. Pues todas estas artes juegan un papel fundamental en la antigüedad china. ¿Por qué? Influyen en sus gobernantes, cosa que en la política occidental de nuestros días se ha perdido. Esa relación de la política y del pensamiento con las artes no es una invención mía en absoluto. Aparecía en las fuentes originales. Yo enseguida la capté, ¿no? La música, por ejemplo, para Confucio es fundamental porque ilustra la armonía del buen gobierno. La música es inseparable de los ritos. En las ceremonias, los rituales se acompañaban de cantos, de poemas cantados. Entonces, la melodía, las palabras y los gestos se unían para manifestar el acuerdo entre los hombres respetando sus diferencias, porque el talento individual de cada uno era necesario y se usaba para un solo fin. Confucio decía, todas las notas son distintas, pero juntas forman la música. Es decir, que gobernar con la música y los ritos aseguraba el orden. Lo que Confucio llamaba la gran música era la música ancestral, la música ritual, y producía el mismo efecto de atracción que la virtud del sabio. Al ser oída, empujaba espontáneamente a cumplir con el deber. Para los taoístas siempre son un poco distintos, pues la práctica de la música era mucho más personal. No quiere decir con eso que improvisasen temas así con su laúd o su cítara, que Santiago ha preferido traducir cítara porque era un instrumento plano, ¿no? Uh-huh. Muchos libros dicen laúd y se traduce el francés, por ejemplo, el tratado de Chican, se llama el tratado le traité sur le lutte, el tratado sobre el laúd, se emplea la palabra laúd, pero bueno, hemos acordado que el laúd en nuestra tradición, sobre todo con herencia musulmana, pues el oud, los laudes, es un instrumento que se toca en posición pues, de cuerda pulsada como la guitarra, mientras que esto es como un salterio, una cítara. Sí. Y hemos preferido el término cítara que también aparece en las traducciones. Sí, entonces los taoístas tocaban piezas antiguas conocidas, pero lo hacían siguiendo sus propios impulsos. Entonces, la música, como sucede con el Tao, la música en sí contiene todas las melodías posibles, pero no es ninguna de ellas en especial. Sin embargo, para ser oída, tiene que tomar forma de una melodía en especial. Entonces, el taoísta, cuando tocaba una melodía conocida, su naturaleza se unía al aliento vital o al universo o a la música, de hecho con una dimensión más grande. Que Es muy curioso que estas reflexiones sobre el uso de la música antigua, el uso ritual o el uso, digamos, casi místico del ejercicio musical de los taoístas, es decir, a través de esa experiencia llegas a formulaciones que son de tu propia cosecha y que se refieren, que son aplicables a la música contemporánea del
los siglos XX y XXI de una manera muy particular. Es decir, tú defines, por ejemplo, la música vulgar como aquella que produce en todos las mismas sensaciones. Mientras que la verdadera música despierta la sensibilidad particular de cada uno. Sí, estoy puesto en la boca de Chicán, porque Chicán era un buen músico y además, como había escrito varios tratados de música, podría haber dicho eso. Espero que me perdone. en los textos budistas, es verdad, no he encontrado, curiosamente, ninguna mención a la música, pero ni una. Pero había muchas referencias a la pintura del paisaje. Es el arte que mejor expresa la contemplación de la naturaleza. Muchos budistas eran poetas y pintores. A partir del siglo V se escribieron varios tratados sobre la pintura, sobre todo la pintura de las montañas, pintura de montaña, en la que se explican que la pintura es la única manera de representar lo que el ojo no ve. Eso es muy moderno, yo creo, ¿no? Uh-huh. En la dureza de la roca o en la ligereza del agua, el pintor budista percibía el espíritu de la naturaleza. Decían que la realidad absoluta de este mundo no se puede transcribir por la boca ni por escrito. Solo la pintura es capaz de revelarla. Hay una cita de un pintor budista que yo cito en el libro, que me gusta mucho, que se llama Zhongping, que dice: los sabios nos enseñan el Tao con su conducta. Los paisajes grandiosos nos hacen amar al Tao. Esa percepción de la naturaleza, ningún maestro la puede enseñar. Se produce de repente y se expresa de forma espontánea, porque los pintores pintaban de la misma forma que los taoístas tocaban la música, ¿no? Con un golpe así de pincel ahí, brotaba la naturaleza. Sí, a lo largo del libro hay una serie de temas generales, como decían los retóricos antiguos, los grandes temas que se desarrollan a través de estas corrientes de pensamiento. Algunos son el vacío, la espontaneidad, la eficacia práctica. Son temas que resuenan en Occidente, pero su concepción no responde exactamente a las ideas homónimas, ¿no?, entre nosotros, ¿no? ¿Cómo se articulan estos grandes temas de las escuelas clásicas? Ahora voy a hacer una clase de temas grandes temas. Porque son temas claves, es verdad, muy importante, porque se entienden, con ellos se entiende perfectamente, se entiende un poco el pensamiento antiguo chino, pero no siempre están bien entendidos en Occidente, porque siempre son ambiguos y paradójicos. El concepto taoísta, por ejemplo, del vacío, es significativo, porque con él va a cambiar el sentido del vacío, del sentido hindú del nirvana. El sentido del nirvana se va a transformar, gracias al taoísmo, en un vacío eficiente que permite el fluir de las cosas. Es el fluir, es el vacío de la flauta para el aire, de los canales para el agua, de los orificios del cuerpo para la vida, ¿no? Es un concepto del vacío, entonces, muy distinto del que proviene, el que se genera en India, dando lugar al cero matemático, ¿no?, que luego hereda a su vez la tradición grecolatina y el mundo árabe, también el álgebra de los árabes. Es el concepto del cero que permite el cálculo que consigue dominar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Es decir, se diría que el concepto taoísta del vacío nos está proponiendo otra cosa, ¿no? algo que representa una especie de paso atrás antes de al llegar a ese borde del abismo del cero absoluto con el que funcionan los ordenadores en alternancia con los unos. No, todo esto son asuntos que solo podemos sugerir ahora y que están pendientes de investigar. Otro aspecto muy importante, aparte del vacío, por ejemplo, es el tema de la espontaneidad, que también de un modo u otro recorre las tres escuelas, ¿no? Sí, la espontaneidad es un tema esencial para las tres, ¿no? A los discípulos de una y otra escuela se les pedían que manifestasen libremente su forma de ser.
En China el concepto de libertad es tardío. En la antigüedad se usaba más bien el término de espontáneo, que es la misma palabra, espontáneo, que natural. Es una misma palabra. Se escribe con el mismo carácter. Sí, sí. Para los taoístas, el curso natural de las cosas y la vida humana están hechos de la misma sustancia. Entonces, cuando el hombre se une espontáneamente con el movimiento del mundo, podemos decir, lo decía Chuang Tzu, es dueño de su destino. Esa unión es lo que los confucianos llaman el camino del medio. Es un término muy complejo. No es el camino del medio, no es la equidistancia ni la equidistancia o la neutralidad, o el medium virtus, claro, no, de la tradición escolástica. El camino del medio es la frontera muy fina, vamos, o la adecuación más bien entre el mundo interior y exterior. Es decir, que para seguir ese camino hay que ser flexible, no aferrarse a una norma. Es decir, hay que adaptarse a las circunstancias, pero desde su propia naturaleza. Ajustarse al curso de los acontecimientos podría parecer oportunismo, pero no lo es en absoluto. El sabio se adapta a las circunstancias con su actitud, pero sin traicionar en ningún momento su naturaleza ni sus convicciones. Ser espontáneo es ser uno mismo en cada momento, pero cuando cambian las circunstancias, hay que cambiar con ellas para seguir siendo uno mismo. Uh-huh. Como hace el surfista, es necesario adaptarse a los movimientos del entorno para no perder el equilibrio. Uh-huh. En Occidente estamos acostumbrados a la figura del héroe que resiste a las circunstancias adversas, al mártir que se entrega a la muerte, o bien al hombre corriente que acepta pasivamente lo que le echen, ¿no? Uh-huh. El modelo chino es distinto. El hombre se adapta a las circunstancias sin traicionar en ningún momento su naturaleza. Y esa espontaneidad de la naturaleza propia tiene que ver también con el concepto de lo que llaman no hacer, que es otro concepto misterioso y fértil de esta tradición. El no hacer no es otro término, es ambiguo y paradójico. El no hacer no es no hacer nada. El wu wei, el no hacer, es expresar su naturaleza sin hacer nada ajeno, sin sobreesfuerzo, sin esfuerzo, y sin hacer nada ajeno, o sujeción a una norma, a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los confucianos en su grado mayor de perfección solo tenían que ser buenos. Su virtud atraía a los demás y les empujaba a hacer el bien sin necesidad de leyes. Uh-huh. El taoísta percibe al instante el curso de los acontecimientos y se adapta a ellos sin hacer nada, ¿no? Todo esto se hace sin apoyo de la reflexión, uh-huh, ni de la voluntad. Mientras que la tradición occidental impone la normativa, una ética del método, un método guiado, la rectitud como camino obligatorio, tutorado, en fin. Allí, sin embargo, se entiende de una manera muy distinta, en que la reflexión es una, en todo caso, un complemento de la expresión de la naturaleza interior. Sí. De cada ser, ¿no? El no hacer es muy fácil de entender. Todo el mundo ha visto un hombre bueno que no ha leído ni Confucio ni que ha ido a la iglesia. Es un hombre. Mira, Chuang Tzu lo define en una cita perfectamente. Dice: el sabio entiende el mundo sin saber por qué, hace el bien sin saber cómo, y es hermoso sin creérselo. Todo ello sale espontáneamente de su naturaleza innata. Uh-huh. Eso decía Chuang Tzu. Yo creo que esto es. Y ligado con la espontaneidad está ese otro tema que a ti te atrae mucho, que es el tema de la temporalidad, el concepto del presente es un tema muy importante y muy bonito, porque esta espontaneidad nos lleva directamente al tema entonces del presente. El presente es poner
toda la atención en el momento presente. Eso es lo que el consejo que dan a los que practican la meditación, ¿no? Consiste en centrar la mente en el instante y fluir con él. El presente es eterno y distinto. No pasa, pero cambia constantemente. Uh-huh. Es igual que el tiempo. Es igual que el tiempo. Como el vacío, el presente permite el fluir del pasado al futuro. Es el único el tiempo en el que podemos confiar. Porque el pasado ya no está y el futuro todavía no ha venido. Entonces es el tiempo justo de la acción espontánea. El presente es el tiempo de la acción espontánea. No es el tiempo del lamentar ni de la esperanza. Es el tiempo de la acción. Y tampoco responde a esa idea vulgar, un poco folclórica, ¿no? De yo disfruto el presente. No. Es algo un poco más profundo. Sí. No. Es llenarse con lo que está pasando, ¿no? Justamente sí. Es la armonía. Es ver más allá a través de lo que está pasando. Y Sun Matien, el historiador mío, nos muestra en su historia varios ejemplos de cómo un simple gesto, aunque fue muy pequeñito, tiene consecuencias funestas para el futuro, pero tan funestas como la muerte de un emperador o la caída de una dinastía. No, que el presente pueda influir en el futuro, bueno, es bastante obvio, pero lo que es muy chino es que el presente puede cambiar el sentido del pasado. Esto es una idea sorprendente porque reaparece luego en el siglo XX en la obra de algún pensador especial y heterodoxo, como es el caso de Walter Benjamin, que dice que en cierto modo estamos obligados a predecir el pasado. O sea, decir que el pasado necesita una iluminación desde el presente para proyectarse porque, hacia adelante. Para Confucio, el prestigio, la virtud y el prestigio de uno lo va a heredar sus descendientes, pero se revierte en sus antepasados. También. Entonces, o sea, pero reinterpreta el sentido del linaje, sí, ¿no? Sí. De algún modo. Sí. Y de ahí pasamos a otro tema. Aspecto del presente es el tema del centro, el ¿no? Centro. Que es también paradójico en relación con el concepto central. Claro, porque el presente es el centro de los dos tiempos. Ajá. Y es un tema muy importante en China. China que se llama a sí mismo país del centro. Uh-huh. Y el centro es el quinto punto cardinal. Hay cinco puntos cardinales, sí, ¿no? En China. Y el centro es uno de ellos. Y es muy importante porque es el intermedio entre el cielo y la tierra. Entonces, es el lugar del emperador, del sabio o del hombre. Cualquier hombre, el más corriente de todos, está en el centro. Está en el centro del influjo del cielo que recibe y de la tierra porque se manifiesta. Que le alimenta, sí, o sea, sí. Que está arraigado. Sí. Y es curioso porque nosotros en Occidente solemos representar el centro como un punto en medio de un círculo. Pero en chino, el ideograma de centro es un rectángulo atravesado por una línea vertical que lo corta por la mitad. Uh-huh. Entonces vemos que el centro es, como el Tao, una vía de paso y es el eje del mundo. Uh-huh. ¿No? Bueno, muchos de los temas de tu libro son temas de actualidad, que se proyectan sobre el porvenir, desde el problema de la ética del gobernante, que ya aparece como un tema muy importante en Confucio, el compromiso del intelectual o bien el desapego que proclaman los taoístas con respecto a la política, porque siempre lleva a la desgracia, según ellos. La virtud de la humanidad, como has dicho antes, las limitaciones del conocimiento reflexivo, o bien el tema ya tan de moda de la libertad individual, que en Occidente proviene de la idea del libre albedrío de la cristiandad, un libre albedrío regido por un dogma,
y conduce aparentemente al concepto neoliberal de la libertad de mercado. Es decir, todos estos temas pueden ser reinterpretados desde la antigüedad china, y es uno de los aspectos más importantes. Sorprende en efecto de ver cómo en libros tan antiguos se encuentran temas de tanta actualidad, ¿no? Por ejemplo, Confucio expone una ética política que pretende restablecer la armonía perdida desde hacía mucho tiempo en su época entre el gobernante y su pueblo. El soberano debe servir de modelo para Confucio. Su virtud se comunica a sus más cercanos y está a los más cercanos, y así va a recorrer toda la jerarquía de arriba abajo, la virtud, para llegar hasta el pueblo, ¿no? Por eso es un modelo para el pueblo. Confucio decía, si el gobernante es honrado, no le hacen falta leyes para gobernar, pero si no lo es, podrá multiplicar los castigos que el pueblo no le obedecerá. También decía que al contemplar las costumbres de la gente del pueblo, podemos juzgar el valor de sus gobernantes. Eso puede parecer un poco utópico, pero yo creo que podríamos ponerlo a prueba, a ver si un día... A ver si alguien lo pone a prueba algún día y resulta que funciona. Que funciona, ¿no? Porque el poder solo, para Confucio, el poder solo se justifica por la virtud. Ah. El poder sin virtud es una usurpación. En los debates de los sabios del bosque de bambú, pues sí, se discute sobre el compromiso público del intelectual, especialmente cuando la cultura se ve amenazada. Entonces, ahí pues, cada uno actúa según su naturaleza. Uno puede poner sus ideas al servicio de los demás y otros se recogen en sus habitaciones con sus libros. Y está, ¿no? También hablamos mucho últimamente de globalización, que nuestra sociedad ofrece al individuo de cualquier origen unos comportamientos tipificados, ¿no? El pensamiento chino es mucho más, iba a decir libre, pero yo creo que es más bien decir individualista, ¿no? Confucio nos dice: sé dueño de ti mismo. Los taoístas añaden: no busques maestro fuera de ti mismo. Y los budistas proclaman con voz muy alta: Buda eres tú. Entonces, es interesante comprobar que la dicotomía entre naturaleza y cultura no es tan evidente para los chinos. Los confucianos decían que la naturaleza del individuo era como un trozo de madera que había bruto que había que pulir. Los taoístas, que parecen gente más libres, pues pasaban largas horas haciendo ejercicios físicos y de respiración para nutrir su vida, como decían. Los budistas también recitaban los sutras y estudiaban los libros canónicos indios. Todo esto parece que para alcanzar la libertad individual se necesita disciplina. Algún tipo de disciplina. Y hace falta un maestro para llegar a ser uno mismo. Esto es una idea central que yo creo que Occidente tiene que reaprender. Los antiguos decían: querer ser libre sin maestro es pretender volar sin alas. Y más que enseñar un camino, el maestro alienta al discípulo a encontrar el suyo. Y Confucio, como tú dices, que es el maestro de los maestros, pronuncia esta frase maravillosa: a quien me pregunta qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo, no tengo nada que enseñarle. Yo creo que el maestro no enseña un contenido del que el discípulo carezca, sino que le ayuda y le acompaña. Bueno, llegados aquí, nos hemos pasado un poquito de hora, me parece, amigos, pero creo que Katy querría hacer un pequeño homenaje a los personajes con los que ha convivido tantos años. Es una conclusión, ¿no? Es una conclusión. A modo de conclusión. Voy a decirlo muy deprisa. Que ese libro quiere ser un homenaje a mis personajes. Ha devuelto
la palabra Confucio, que en su vida no consiguió inculcar sus principios a los gobernantes y en la Edad Moderna, hasta hace muy poco, fue censurado en su propio país. He querido mostrar mi gratitud a Sima Qian, que dedicó su obra a las generaciones futuras, pidiéndonos que juzgáramos su caso. Y sin él, muchos sabios habrían sido olvidados. Y es también un homenaje a Shi Kang, que de algún modo ha vuelto a nacer después de haber fracasado en su búsqueda desesperada de la inmortalidad. Y finalmente, quise dejar grabado como en un lienzo el recuerdo de Han Shan, que debe encontrarse todavía sentado al borde de un acantilado en esa montaña donde la nieve nunca se derrite. Es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Y vuestra paciencia, si nos hemos pasado de hora. No, se nos ha hecho corto. La verdad es que han surgido seguro que muchísimas cuestiones y preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Voy a empezar yo rápido. Tengo uno que además puede ser compartida por Leopoldina, que nos está escuchando desde México. O sea, tenemos un saludo a Leopoldina. Saludos, Leopoldina, mucha salud. Sí. Entonces, mi primera pregunta para Catherine es: ¿qué te ha llevado a pasar de Garcilaso a Confucio? Porque esto es un viaje muy particular. Y la segunda es, todas las enseñanzas de Confucio, si hay alguna en especial con la que te quedarías. Y ya aprovecho para Santiago y me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de traducir de este libro, porque con tantos conceptos tan profundos, la traducción seguro que no ha sido fácil. Pues primero, Katy, por favor, de Garcilaso a Confucio. Báilalo como puedas. No, es la letra. Es que son los textos. Porque Garcilaso, me lo enseñó Santiago, me dice, tienes que leerlo, lo leí, y lo vi tan quizá es así, sí, yo creo que le puedo contestar a Leopoldina, que se me acaba de ocurrir algo. Esa simpleza de la letra con la complejidad de las ideas. Que también se encuentra en San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esa cosa de un texto tan simple, y los chinos son muy simples, porque claro, como son caracteres tan cortos... Ideogramas que centrados en un concepto prácticamente, que se componen casi de piezas. Nosotros tenemos que hacer frases larguísimas para traducir lo que ellos son cuatro palabras. Y Garcilaso lo mismo, un verso así, pero hay tanta que decir, te provoca tanto, que así es, yo creo, que lo que seduce. En cuanto a la traducción, lo más difícil, yo creo, lo primero hay que decir que esta traducción está hecha entre dos personas y casi se podía decir entre tres, porque Katy ha estado muy pendiente del proceso de la traducción. Pero la traducción está hecha a medias con el poeta Genaro Talens. Y nos hemos estado intercambiando el texto durante varios meses, discutiendo frase a frase con paciencia, hasta que hemos encontrado la solución. La prosa de Katy, en particular en este libro, es muy elegante y muy depurada. En particular en este libro ha llegado a un nivel de despojamiento muy interesante que es conveniente para el contenido de estas ideas, ¿no? Entonces quizá el llegar a el que la traducción no pese más que el original, ¿no? el que no la lastre, ¿no? Con de palabrería, el que consiga hacer brillar las mismas luces, pues es un asunto que todo buen traductor sabe que es laborioso. Yo no soy traductor de oficio, pero me gustan mucho las buenas traducciones, las aprecio. No es la primera vez que Santiago me traduce, ¿eh? Sí. No es la primera vez. Tengo la suerte de estar muy cercano y estudiamos los textos juntos. Uh-huh. Tenemos muchas preguntas y nos llegan por diferentes frentes, o sea que por YouTube, por Zoom. Hay una aquí, porque Leopoldina ha hecho unas cuantas. Hay una de Lisa que dice, como francesa, ¿cómo relaciona estas filosofías con el catarismo? Esto sí que ya es complicado. El Catar, sí, el purismo. Eran muy puros. Los albigenses. Sí.
Pues tiene algo que podrías tener algo que ver. Sí que el catarismo tiene su origen en Hungría, en el este de allí salió la corriente. Entonces que se estableció luego en el Midi de la France, ¿no? Sí, en el sur de Francia, en torno a la zona del Albi, por eso se llaman albigenses. Cátaros, que significa de los puros. Cátaros es la misma raíz. Una herejía un poco. Es la misma raíz que Catherine, de hecho. Quiere decir puro. Entonces, que de ahí, que tenga una influencia oriental, los cátaros, podría ser. ¿No? No es inverosímil. No. Eso sería un poco arriesgado afirmarlo sin documentación. No. Entonces, bueno, en Albi hay una catedral magnífica. Sí, es una linda ciudad. Bueno, mi hija nació en Albi, o sea que anda, no tengo ya relación con el Tarn y con la región. Sí, es una región fantástica, sí, llena de historia, ¿no? Sí. Trovadores, de hecho. Bueno, los trovadores están un poco más abajo, pero bueno, llegaba hasta Albi el influjo, hasta las Cortes, las Cortes próximas. Sí, hay una historia muy, muy interesante, muy para la época, desde luego muy innovadora. También Lisa nos pregunta, ¿cree que el hecho de preferir la pintura entre todas las artes se debe a la relación con el silencio que ayuda al estado meditativo? Puede ser, perfectamente, tiene toda la razón. No había pensado en ello, pero seguro. Y bueno, sobre todo en la contemplación del paisaje, ¿no? La contemplación del paisaje en silencio, por supuesto. Y los budistas realmente son muy depurados, quitan siempre cosas. Entonces, puede llegar un momento en quitar la palabra y quedarse con el silencio, con la vista y sobre todo la mente. Zongbing decía, otra cita decía, el ojo se tiene que poner al servicio de la mente. El ojo traduce lo que ve. Pero eso es una muy... No, pero la relación con el silencio es muy importante, sí, ¿no? Yo creo que... Seguro. Uh-huh. A través de YouTube nos llega una pregunta de Lu que pregunta para ambos. Dice, ¿creéis que en algún momento cercano llegaremos a conocer en Occidente con cierto detalle e interés estas filosofías y sabidurías orientales? Y luego añade, porque da la impresión de que será difícil, no solo por el peso y resistencia de nuestro punto de vista singular y herencia judeocristiana, sino porque actualmente hay barreras por motivos políticos y económicos. Pero ahí está Casasia, ¿no? Yo creo que es el papel de Casasia justamente de fomentar esto, y lo hacéis muy bien, porque yo he visto conciertos de un coreano, he visto muchas cosas gracias a eso, y gracias también. Lo que sí yo echo un poco de menos es traducciones de los textos. Por ejemplo, la inmensa obra de Sima Qian, que una parte está traducida en francés y o sea, otra en parte en inglés. Sí. Entre la francesa, pero en español no hay nada, ¿no? Sí, hay excelentes traductores, sinólogos traductores en España. Es decir, hay escuela en España, pero digamos que todas las tareas selectas en la cultura española son difíciles y tienen que ser igual que la danza o la poesía. Podríamos empezar. Tienen que ser ejercidas en el aislamiento. Hay excelentes sinólogos como Anelén Suárez o Racionero que han claro, popularizado obra muy importante, ¿no? Pero falta equipo. Podríamos empezar por traducciones y después también, ¿por qué no? Invitar a tocadores de laúd o de sitarra, ¿no? Que hay, sí, conciertos. No, pero bueno, yendo al núcleo de la pregunta, digamos que si estas ideas son trasladables, hay que decir dos cosas. Una, insistir en lo que ha dicho Katy al comienzo de la charla, es decir, ya hay que problematizar de entrada hasta el punto hasta el que podemos llegar a comprensión al que podemos acceder de todos estos conocimientos que son muy antiguos, están trasladados en una lengua cuyo modo de conceptualización de la realidad es distinto al de Occidente. No hay que correr con simplificaciones.
Sin embargo, disponemos de las palabras, por eso es tan importante el cuidado de las traducciones. Disponemos de las palabras, disponemos de las imágenes, disponemos de la relación, de la sinergia entre ambas, para tratar de entender algo que tenemos que considerar con respeto y con cierta veneración, la veneración de la distancia. Es decir, no tenemos que pensar en la posibilidad de una apropiación y de un uso, digamos, con esa especie de pragmatismo mercantil que predomina en Occidente, ¿no? Tenemos que dejar que su cercanía nos, de alguna manera, nos seduzca o nos induzca a variar nuestras inercias de pensamiento. Yo creo que puede ser uno de los efectos positivos, si es que tiene alguno, la globalización, ¿no? El hecho de que otros saberes, otros estilos de pensamiento, otros estilos de vida puedan iluminar zonas problemáticas de nuestra supervivencia cotidiana, ¿no? Bueno, de hecho, hablábamos de las traducciones. La Universidad Autónoma de Barcelona hay una facultad de traducción que sobre todo está centrada en el chino y están formando grandes especialistas en la traducción para poder traducir libros directamente ya desde el chino. Bueno, has nombrado a Nelén Suárez, que es una gran amiga. Pero claro, era una excepción casi. Y yo creo que cuando nos comparamos con países como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, pues sí que tenemos este déficit, este retraso. Y es una pena porque nuestro legado y nuestra historia con Asia es incluso superior a muchos países europeos. El primer occidental que entra en la Ciudad Prohibida es Diego de Pantoja, que entra con Matteo Ricci. Todo el mundo conoce a Matteo Ricci, sí, y nadie conoce al pobre Diego de Pantoja, salvo los propios... bueno, no se sabe ni dónde está, pero, por ejemplo, en Hong Kong lo conocen, en Pekín lo conocen, y aquí no conoce nadie a Diego de Pantoja, o Martín de Rada, que fue uno de los primeros sinólogos también, un dominico, que llegó en el siglo XVI. Entonces, bueno, es una pena que hayamos tenido este espacio de tiempo tan largo donde hemos perdido todo este pasado histórico con Asia. Son rastros a reconstruir, ¿no? Son rastros a reconstruir porque la reconstrucción de esas pistas no puede dar lugar también al crecimiento, a la expansión de nuestra lengua y de nuestra propia tradición. Yo creo que el contacto con el otro no empobrece la naturaleza fértil de una cultura, al revés, le da lugar para brillar a su modo y para enriquecerse del otro. En música es algo muy evidente, es decir, las canciones siempre se alimentan del son extranjero. Y yo creo que es una especie de paradigma cognitivo, ¿no? O sea, el hecho de que lo foráneo no es una amenaza. Lo foráneo es una fuente de iluminación. Exacto. No, es fundamental. El compartir es fundamental. Habéis hablado, por ejemplo, del número cero, de las traducciones. Ahora que el algoritmo está tan de moda, tenemos algoritmos porque Al-Khwarizmi, que es un astrónomo, matemático, filósofo, traduce un libro de matemáticas del sánscrito, sin las traducciones, y luego él llega a cabo, o sea, consigue desarrollar el algoritmo, y gracias a eso los griegos que estaban trabajando sobre la aritmética, pues mezclan algoritmo, aritmética, álgebra. La álgebra en Occidente. Si la traducción, no tendríamos la riqueza que tenemos hoy. En la traducción de una lengua a otra no se producirían fenómenos como esto. Por ejemplo, la invención del cero, como para que luego permite, pues desde el cálculo diferencial, los números complejos, yo qué sé, no soy matemático, pero me suenan todas esas cuestiones como muy relacionadas con esa invención de conceptos que pasan de un universo cultural a otro. No, como bien dice Rafael. El papel de India es fundamental, porque Santiago, que es más el más estudioso de la Grecia antigua, yo más de China, siempre nos encontramos en India, porque India es como el que hizo el puente, ¿no? Es el puente entre el Oriente. Sí, es muy misterioso cómo el Himalaya de algún modo es una especie de parteaguas, ¿no? Es como si fuera un tejado de dos vertientes que separa dos concepciones del mundo, ¿no? Es decir, mientras que la vertiente occidental, digamos, es la vertiente del tronco indoeuropeo, ¿no? Es decir, la vertiente que va del budismo
del budismo hacia China, es otro estilo de pensamiento. Creo que, bueno, digamos, hay que curar las heridas de la globalización que provienen de la violencia colonialista. Hay que tratar de sanar las heridas de la globalización a través del conocimiento, a través del conocimiento de estas diferencias sutiles entre maneras de entender el mundo. Sí, no, y sobre todo que quien se acerca al mundo chino, al pensamiento chino, es que es absorbido. Yo siempre digo que son tierras amarillas que te manchan, que cuando lo pisas ya no vuelves a ser blanco. Un tema te lleva a otro, la pintura te lleva a la poesía te lleva a la historia, que es apasionante, la historia de China, la geografía, la mítica, los mitos, la mitología, ¿no? Todo esto yo lo he estudiado un poco, lo he hecho un poco en... Sí, en cierto modo se convierte en China se convierte a la mínima de cambio en un mundo vertiginoso. Como bien ha dicho Katy, mi caso, por ejemplo, desde mi época de estudiante de nocturno de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pues yo caí fascinado por el pensamiento de los presocráticos y desde entonces, y luego a través de la obra de los grandes, ya figuras para Platón, Aristóteles, etcétera, y las escuelas helenísticas y todo, pues para mí no me ha dado tiempo casi a profundizar todo lo que quisiera solamente en Grecia antigua, más cuando luego mi oficio se transformó en el oficio de músico ambulante, ¿no? Que he tenido que iba viajando por ahí con la metafísica de Aristóteles en la furgoneta de los músicos, y me iban con una cara bastante rara, ¿no? Entre tanto, Katy estaba ya investigando. Claro, yo estaba intentando tirar. Estamos intercambiando. Y no había manera, pero ahora con la traducción, con la traducción ya se ha metido. Sí, es un mundo fascinante el pensamiento chino antiguo. Y de hecho comparamos la música de Pitágoras, ¿no? Sí, con contemporáneo de Confucio, por cierto. Sí. Y los tratados de música de época de Confucio, ¿cómo se llama el tratado ese chiquitito? No me acuerdo el nombre. En fin, hay tratados de música de la época confuciana que realmente presentan conceptos muy parecidos al pitagorismo. Es increíble. A los números pitagóricos de la música. Lo comparamos, la música china y la música en Grecia, bueno, por lo menos en aquella época, es... Pero vamos, hay unos libros que intentan decir que eso, que India tiene la culpa, ¿no? que de la música, la teoría musical de China se pasó a India y de India se pasó a Pitágoras. No se sabe cuál es el camino de ida y cuál es el camino de vuelta. De hecho, cualquier teoría es arriesgada, ¿no? En ese sentido. Sí, ¿por qué no por mar también? Bueno. Este año es el aniversario de Ravi Shankar, 100 años de su nacimiento. ¡Anda! Pues ahí, que alguna suerte de Olimpo lo tenga en su gloria. bueno, tenemos tal cantidad de preguntas que esto habría que repetir la charla. Aitor nos dice, Kathy, Occidente no parece que vaya a cambiar su rumbo. De seguir a la deriva actual, ¿podrían acusarte de publicar ideas subversivas? ¿Cómo ve el porvenir humano? Pues sí, porque ya de hablar así de la virtud tanto confuciana... Y hablar de la virtud y de la bondad confuciana es subversión pura por anarquía. Pues sí. Y Miguel dice, Confucio dice que propone como gobierno ideal el de las dinastías más antiguas a las de su tiempo. ¿Hasta qué punto esas formas de gobierno fueron reales o idealizadas por el propio Confucio? Hombre, buena claro. Buena pregunta. Hombre, claro que fueran. Es que Confucio metió mano. Cuando yo digo que Confucio cambia el sentido del pasado, no era una metáfora. Confucio reescribió la historia del pasado. Él proyecta su utopía en el pasado. Y entonces... claro, por supuesto que imagínese cómo debía ser la China antigua con las guerras, los invasores, ahí eso debía ser guerras incesantes y los gobiernos gobernaban inestabilidad entre los reinos, gobernaban a golpe de espaldas, de espadas, por supuesto. Por supuesto que es una utopía y que no era real y que es una reconstrucción, es un sueño de Confucio. Sí, él idealiza el pasado como una especie de edad de oro y habla de la época de los sabios gobernantes, ¿no? Los antiguos de los sabios gobernantes. Sabios emperadores. De los sabios emperadores en un periodo en el cual la virtud del gobernante se transmitía al pueblo y sin necesidad de leyes ni castigos. Incluso entonces, decía, bueno, claro, eso es una utopía, una idealización. Se ponían ahí
y, no, y había polvo en los pliegos, pliegues de su vestido, porque no hacían nada, pero su mente irradiaba, era como una especie de budismo. Claro, es que esto no. Sin embargo, pero es muy bonito. ¿Por qué no? Sin embargo, bueno, yo creo que es una propuesta, es decir, ¿por qué tenemos que nutrirnos siempre o destrozar nuestras vidas nutriéndonos únicamente del cinismo, de que el poder y el afán de riqueza tienen que dominar? ¿Por qué la libertad individual, la libertad de desarrollo individual tiene que ser siempre entendida según los conceptos de la libertad de mercado, ¿no?, o del de libre albedrío regido por un dogma que luego permite todas las atrocidades con tal de pasar luego por un confesionario, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a relativizar estas cuestiones, ¿no? Y Confucio fue ministro de Justicia durante un tiempo, y dicen, eso podría ser verdad, que entonces de repente la gente dejó de robar y hubo como una especie de... No debemos caer en el engaño. Es decir, es bueno estudiarlo, es bueno tal. Es decir, esa edad de oro de los antiguos emperadores, según Confucio, es una utopía concebida hacia atrás. Ahora bien. Estamos bien comprobando, antes lo has citado, Rafael, de una manera muy oportuna, introduciendo la charla. Estamos comprobando que en la época de Mao Zedong el confucianismo fue proscrito y tachado de reaccionario, ¿no? Y por hacer una por como una escuela tradicionalista que preservaba de tiempos prefeudales que preservaba los privilegios de los señores, etcétera. Bueno, hay una parte de verdad eso y una parte de verdad que se esconde con eso. Entonces, lo curioso es que a lo largo de su vida, como demuestra bien Katy en su libro, Confucio se pasó su vida tratando de buscar un reino en el que pudiese aplicar sus consejos, y siempre fracasó, siempre. Es decir, nunca se puso de acuerdo con un príncipe que se prestase a practicar sus enseñanzas. Él les decía: en 3 años puedo hacer que el pueblo esté satisfecho y que tenga sus necesidades cubiertas. En 7 puedo cambiar su mentalidad. En fin, era un iluso, ¿no?, y muy entusiasta. Pero lo curioso es que no consiguió a lo largo de su vida que ningún gobernante le hiciese caso, y murió con esa pena. Sin embargo, luego lo convierten en leyenda fundacional del pueblo chino. Luego lo proscriben en época del maoísmo, y ahora recientemente lo recuperan los gobernantes del partido actual, del Partido Comunista Chino actual, como si fuera de nuevo un modelo con el que identificarse. Es ahora cuando el confucianismo va a servir de consejero para el buen gobierno del país más poblado del mundo. Ojalá fuera así. A mí me gustaría ver sobre qué sentencias se apoyan, porque todo lo que yo he visto en Confucio era... Desde luego harían muy bien en recuperar la especificidad de una tradición que puede aportar algo nuevo al planeta, más allá del pragmatismo mercantil, ¿no? Es decir, que domina en Occidente. Y al que China moderna se ha apuntado sin ningún recato. Bueno, Andrea desde Argentina, que no solamente tenemos gente en México, dice que está deseando comprarse el libro ya. Y como ya nos hemos pasado de tiempo, la última pregunta de Concepción sería: ¿cómo es valorada la duda? Para los budistas parece que era considerada como un pecado, ¿y qué piensan los taoístas y los confucionistas sobre la duda? La verdad es que son preguntas muy... Con el jundia. Exacto. La duda. Esta palabra de duda yo no la he encontrado así, expresado así. Lo que sí decían que no tenía, sobre todo los taoístas, que no tenían, tenían muy mala fama la opinión. Decir, yo opino que, como una posición concreta. Siempre decían que había que quedarse como a medio camino. Entonces la duda para en el sentido de no afirmar algo categóricamente, porque las cosas son siempre como son en China, siempre paradójicas y ambiguas. A tu propia naturaleza te lleva a ser de un modo, ¿eh?, y probablemente a pensar de una manera.
tu herencia, tu tal. Pero, digamos, el dejar el margen de duda, por decirlo así, sobre ti mismo, es una apertura también para que la concepción del otro se abra camino en ti y tú te abras camino en el otro, ¿no? Y sobre todo, quizá esa es la virtud de la humanidad. El cambio, ¿no? Los chinos insisten en el cambio. Todo está siempre cambiando alrededor. Entonces, tú no puedes afirmar una cosa. Tienes que siempre dejar una puerta abierta para, para lo contrario también. En Occidente la duda se expresa, por ejemplo, en la escuela de los escépticos, ¿no? En el periodo helenístico, en el escepticismo que llega a ser absoluto, que lo llega a poner todo en duda, salvo el hecho de, incluso si el escepticismo lo pone todo en duda, la proposición escéptica absoluta que lo pone todo en duda, hay que ponerla en duda también, lo cual el escepticismo no existe. En fin, ese tipo de jueguecitos del lenguaje de los silogismos griegos. Y se presenta como el escepticismo que lo pone todo en duda, que tiene ese sentido un poco existencial, un poco que llega un poco a la desolación anímica. O bien la duda metódica del cartesiano, ¿no? De Descartes, que simplemente sirve para limpiar el plano en el que luego va a dibujar las coordenadas absolutas desde las que con un cero originario se va a organizar el campo de los números. Es decir, son dos usos de la duda, uno a la desesperada y otro hacia la tecnificación, que indican un poco el caminar de Occidente. En la duda que acaba de describir Katy, es decir, la del sabio del bosque de bambú, letrado del bosque de bambú, que siendo como es, se deleita en escuchar las diferencias de la manera de tocar o de hablar o de pensar del otro, yo creo que eso es algo más que mera duda, es el ejercicio de la flexibilidad y de la fertilidad del espíritu, ¿no? Bueno, la verdad a lo mejor es que el que no duda no siente, porque claro, vivir sin dudar, no sé, tiene que ser un poco... Bueno, habría que ser un autómata, que es quizá lo que nos están preparando, es decir, el próximo uniforme. Vale, bueno, Confucio creo que decía que un camino de 10.000 leguas se empieza con un primer paso, y Machado decía que se hace camino al andar, a lo mejor no estamos tan lejos. No estamos tan lejos, desde luego don Antonio Machado no estaba nada lejos de los taoístas y del budismo zen tampoco, muchos poemas de Machado. Lo había leído, es que eso es una frase textual. No, desde luego don Antonio Machado conocía bien el pensamiento oriental. Sí. Además de ser un gran poeta nuestro. Pues bueno, hemos llegado a las 8:30 y se me ha pasado volando y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y nada, daros las gracias por este diálogo y esta presentación de La senda de las nubes, de Editorial Siruela. Y nada, seguimos en contacto y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de Zoom y de YouTube. Y pedirles perdón porque tenemos todavía muchísimas preguntas que no pueden ser contestadas, pero bueno, esto no es un fin, esto es un... Es un comienzo. Lo nuestro no tendrá fin. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido. Gracias, Rafael, gracias, Yasmín, gracias también a Cristian en nuestra ayuda técnica. Yasmín ha sido muy gentil durante todo el proceso de preparación de esta charla, y tú, Rafael, en fin, como especialista en Oriente y en particular en China, has orientado los temas de una manera muy lúcida. Os animamos a seguir en esta labor de traducción o de traslación de los contenidos materiales y espirituales, claro, de un lado a otro de la vertiente del Himalaya. Sois muy útiles, porque no hay otra vía, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que nos han oído. Escuchado. Creo que habéis sido muy numerosos los inscritos, ¿no? Es decir, y gracias excepcionalmente numerosos. Muchísimas gracias, de verdad. Por la paciencia. Con toda humildad, también. Gracias. Muchas gracias. Salud. Pues, muchísimas gracias. Adiós.